Tienes tiempo. Aunque a veces pase demasiado rápido. Aunque te digan que no lo tienes. Aunque necesites una cafetera para vencerlo. Cuando quieres, tienes tiempo. ¿Qué quieres hacer con él? Y Lerna Online, FP Oficial a Distancia. Onliners. Bienvenidos a nuestra quinta edición de las citas online. Como ya sabéis, se trata de nuestros encuentros digitales con expertos de las distintas familias formativas. Hoy nos acompaña el docente Francisco Castaño. Francisco es profesor de educación secundaria y también es asesor familiar. Hoy está aquí con nosotros para hablarnos de los problemas en la adolescencia y también para saber cómo actuar en casos de malas conductas. Francisco, cuando quieras. Gracias. Buenos días. Hola a todos. Ya sé que estáis allí todos. Atentos. Voy a intentar hacer una clase, pero además a hacer pasar un buen rato. Y voy a contar alguna anécdota, porque creo que son las cosas que nos ocurren con lo que más se aprende. Eh, me gustaría empezar contando, fijaos, me fui, soy profe, como ha dicho Sandra, y con mis alumnos de tercero de eso, me fui un día a montar a caballo, los llevé a montar a caballo, una salida, para que estuvieran en contacto con la naturaleza y vieran animales, porque ellos solo ven ordenadores. Entonces fuimos a montar a caballo a una hípica y estaba yo viendo cómo montaban. La hípica más o menos eh, tenía una corraliza, en medio tenía las cuadras y a este otro lado tenía otra corraliza. Y en esta de aquí estaban montando todos los alumnos. Yo estaba apoyado en la valla tranquilamente y los alumnos iban en aquellos caballos que debían ser descendientes de Rocinante porque, oye, obedientes. Hacían así, giraban a la derecha, hacían así, giraban a la izquierda, les decían así, se paraban. Y el señor de la hípica, muy amable, viene y me dice, oye, profe, ¿se quiere montar usted? Y digo, hombre, si esto a caballo, claro. Me lleva a las cuadras y allá había estas puertas con estas letras antiguas, doradas y negras, un nombre de la yegua que me saca, Diana. No se me olvidará en la vida. Una yegua blanca, preciosa. Me mira a los ojos y me dice, este no tiene ni idea de montar. Este no tiene ni idea de educar. Efectivamente, en cuanto me montaron, me llevaron a otra corraliza. Y la llegó a comprobar que no tenía ni idea de montar. Ahí me habían dicho, tú gira a la derecha que gira, tú de la izquierda que gira, Así se para. Tú dile a tu hijo que no o dile que se coma la comida que te hace caso. Pues igual. Aquella llegó hecho a correr. Yo iba agarraba allí. No me hice un selfie porque no podía soltar el, la mano. No sé cómo, no me tiró porque soy maño y dije no me tira. Y no sé las vueltas que di, dos o tres, a mí se me hicieron como mil. Hasta que el señor y un mozo de cuadra se dieron de cuenta y pudieron parar aquel animal. Entonces yo me bajé, entonces aprendí una cosa que para mí es muy importante. No por el hecho de subirse a un caballo, se sabe montar. Y no por el hecho de tener un hijo, se sabe educar. O sea, hay que formarse, hay que aprender a educar. También sacamos una moraleja, yo creo, ¿eh? hay que pensárselo antes de montar. Me gustaría empezar a explicar por qué cuento esto. Porque la mayoría de malas conductas de adolescentes son debidas a una ed educación inadecuada. No porque los padres no quieran hacerlo, no porque los padres tengan mala intención con los hijos. No. La, la vida nos lleva a estas cosas y hoy en día educar es muy difícil. Y se han de formar. Entonces, no es posible que haya tanto chico y tanta chica que tengan trastorno. De verdad que hay muchos chavales adolescentes que llegan, que hay chavales que tienen algún tipo, algún tipo de trastorno o patología, seguro, hay chavales hiperactivos, hay chavales con otro tipo de, de, de patologías, pero no todos los que se comportan mal tienen un trastorno. Y lo digo porque además he dicho una cosa, se comportan mal y no son malos chicos. Yo me dedico, he estado trabajando, como bien ha dicho, de profe, soy profe, estoy trabajando de profe y trabajo con chicos y chicas que se comportan mal en, en un proyecto donde tercero, los chicos de tercero y cuarto de la ESO que no se comportan bien vienen. Y siempre digo, no son malos, se comportan mal, que es diferente. Y se comportan mal además porque no saben hacerlo de otra forma. En España hay más de 400.000 familias en las que hay violencia filioparental. O sea, los hijos agreden a los padres físico verbalmente. Y cada vez, esto es un problema que antes era muy interno de las casas, cada vez se representa más, pues yo qué sé, se denuncia más. Salen en la prensa y es una pena, pero no es porque estén trastornados. Seguro además. Además, fijaos, hay una cosa importante y un dato. Nos puede pasar a cualquiera. Y en la mayoría de estas casas, más de la mitad de estos de estas casos, son en familias donde los dos padres, uno de los dos padres tienen estudios superiores y son familiares de clase social media o media alta. O sea, no es un problema del barrio bajo donde, sino que es un problema educacional. Entonces, a mí me gustaría comenzar un poco a explicar por qué huimos de las etiquetas que luego hablaremos. Una de las cosas que me gusta decir es definir los hijos. Entonces, en vez de ponerles unas etiquetas y un trastorno, ¿eh? el defensor del menor de la Comunidad de Madrid que había antes lo definía como hijos redondos, hijos cuadrados. Así de fácil. Hijos redondos. Le pones el pañal desde que nacen, les das ¡plac! en el culo y van rodando toda la vida. Se agarran al pecho, duermen bien. Se comen las frutas el primer día que se las das. Estudian. Bueno, cogen un chico o una chica de pareja que, oye, en casa encaja la leche. Y luego tienes los hijos cuadrados, que son aquellos que les pones el pañal y les das el culo, pero no quieren rodar. Entonces, como padres y también como docentes, nos hemos de poner las pilas para hacerles rodar. Tenemos que buscar estrategias. Pero también tienen que dormir, también se tienen que comer las frutas, también tienen que si no estudiar al menos no digo carreras superiores, pero sí que tienen que sacarse mínimo una eso, y un ciclo formativo o una FP que lo pueden hacer aquí en Iberna, es igual, pero tienen que tirar para adelante y los padres lo tenemos que hacer. Entonces, cuando tenemos un chico cuadrado y unos padres que pierden la paciencia porque no pueden con él, vamos a tener probablemente un adolescente conflictivo. Y yo creo que lo he dicho ya, pero lo vuelvo a repetir, depende de lo que hagamos entre los cero y los 12 años educativamente hablando, tendremos un resultado u otro, la adolescencia será más o menos divertida. ¿Cuáles son las causas de que un adolescente se comporte mal? La mayoría de veces, ¿no? Una de las causas fundamentales es el comportamiento de los padres, cómo actúan los padres. Y cuando hablo de padres, hablo de padres y madres, y cuando hablo de chicos, de chicos y chicas, por no estar todo el rato haciendo diferencias, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿qué hace un padre o una madre? Para educar a un hijo, ¿cómo se comporta? Porque el hijo redondo, cariño, ven aquí, siéntate, siéntate, puedes ir a jugar, ves a jugar, ven a comer, ven a comer, esto, oye, cualquiera es fácil. Pero cuando tú a tu hijo le dices ven aquí, siéntate, y no viene, depende cómo actúes, vamos a provocar estas pequeñas conductas o comportamientos que cuando lleguen de mayor van a generar estos conflictos. Porque no nos hemos de olvidar que la mayoría de. Conflictos que hay en la adolescencia, sobre todo cuando nos hemos ido ya a temas de, yo no digo de agresiones, pero sí de padres que no pueden con los hijos o con las hijas, son rabietas. Los niños tienen rabietas. Sencillamente lo que pasa es que no es lo mismo una rabieta de un niño de tres años que la de uno de 16. Y, dejan de, y no dejan de ser otra cosa, rabietas. ¿Por qué? Yo vuelvo a repetir: causas fundamentales. No entender a los hijos. Tenemos que entender que ellos no entienden nada y lo digo así. Luego hablaremos de las normas, comunicación, luego iremos hablando. Entonces, tenemos que entender que no entienden nada, interpretarme, no, no piensan como un padre. No piensan como los padres, piensan como niños. Y es así. Y a veces se los olvida a los padres. Luego, ¿qué conductas de los padres hay? Padre o madre autoritarios. Cuando comete un, algo el hijo, ¿cómo se te ocurre la bronca? El crío, no es que. Que no quiero saber nada, vas a estar tres meses inmóvil. Y luego resulta que a los dos días lo tiene porque le van a mandar los deberes por WhatsApp. Ya ha suspendido ocho, ¿eh? Pero le van a mandar los deberes por WhatsApp. Claro, no deja hablar al hijo, se enfada. Claro, un hijo que no le dejas hablar, que siempre le gritas, lo más normal es que cuando vaya creciendo llegue un momento y se rebote. Tenemos otro tipo de padres que nos encontramos mucho los docentes, y los que están, los que estáis estudiando educación infantil vais a encontrar padres y madres sobre protectores, y abunda. ¿Y sabéis lo que ocurre? Mirad, yo, eh, ponemos un ejemplo, cuando tenemos otra, una charla que hacemos por ahí, se llama Aprender a Educar, que es en, en el instituto donde trabajaba yo, antes estaba prohibido llevar móviles, perdimos la batalla, los alumnos, y ahora los pueden llevar, pero no se pueden usar. Si uno lo usan, si un alumno lo usa, se lo pueden confiscar, y tienen que ir los padres o las madres... Hablar con el director o el jefe de estudios para decirle que se lo dé a ellos. Claro, un padre sobre protector, ¿cómo creéis que actúa? O una madre. No, mire, que le hemos quitado el móvil a su hijo y lo primero que dice, a mi hijo no. Entonces, Hombre, mira, ¿eh? es el móvil de su hijo. Pero lo habrán sacado todos. Claro, y al final, en vez de echar una reprimenda al hijo, la culpa es del jefe de estudios, ¿cómo le quitan? Porque el hijo, en medio de la clase, le iba a mandar un WhatsApp a su padre para decirle que lo viniera a buscar. Entonces, claro, esto se nos va. Es una de las causas, eh, diría, principales en la educación actual, la sobreprotección. Me gusta decir que educamos a los hijos en Walt Disney y la vida es de Walking Dead. Los engañamos, los engañamos, porque cuando llegan a la adolescencia y empiezan a ver lo que es la vida real, pues no saben cómo reaccionar. Un niño sobreprotegido se le solucionan los problemas, se les, se les resuelven todas las, todas las dudas que tienen, se les da Vamos, se les da la comida poco menos que se les mete en la boca. Y claro, estos niños, ¿sabéis lo que ocurre? Que luego no saben solucionárselo ellos. Y el problema es que al llegar a la adolescencia, ¿sabéis lo que pasa? Que de todos los problemas que ellos tienen, responsabilizan a sus padres y culpan a los padres. Y esto también es un, un problema tremendo, tremendo, ¿eh? En, en cuestión de conductas disruptivas en adolescencia. Los chavales que son. Verdaderos incompetentes para vivir en sociedad. Y pensar una cosa: educar es enseñar a los hijos a valerse por sí mismos. No les tenemos que dar un pescado, les vamos a dar una caña y que aprendan a pescar. Porque si no, el día que no estén los padres o que no se les pueda solucionar, ellos no saben pescar y pasan hambre. Entonces, yo, como quiero que mi hijo no pase hambre, lo siento, hijo mío, me dedico a esto, está aquí mi hijo pequeño. ¿Eh? Yo le voy a dar la caña y que aprenda, que espabile. Y luego hay una cosa también que es muy, muy, eh, una causa muy recurrente también. Y es esto que vemos en la imagen, que es la fisura educativa. Papá dice sí, mamá dice no. Y esto genera una cantidad de conflictos tremendos. Fijaos que una de las mayores causas de divorcio... Es por, por, por incompetencia, fijaos, no incompetencia, sino incompatibilidad a la hora de educar. Y, y es curioso que tanto el padre como la madre lo que quieren es lo mejor para su hijo. Lo que pasa es que yo pienso que se ha acabado y se ha acabado, y otros, no, espera, déjalo, vamos a hablar, intenta cariño no hacerlo, todos los dos intentan llegar al mismo, al mismo destino, pero cuando ya llegan a que no pueden conseguir esa impotencia que sienten los padres es lo que provoca esa discusión. Entonces yo creo que los hijos, sin mala intención, lo que hacen es, como ellos tienen el deseo de satisfacción inmediata, quieren lo que quieren ya. Entonces en ese momento un chico no piensa si se enfada el padre con la madre o no. ¿Qué es lo que quiere? Jugar más rato a la Play. ¿Qué hacen? Utilizan uno u otro. Yo viajo mucho. Vamos haciendo muchas conferencias por todo el territorio nacional. Y a lo mejor estoy en la conferencia y no hay vez que no me llame mi hijo pequeño. ¡Papá! Puedo jugar a la play y tal. Claro, ¿por qué creéis que me llama? Podéis hablar, ¿eh? ¿Por qué creéis? Porque su madre le ha dicho que no. Claro. Yo antes le decía así, bronca. Luego mi mujer me decía tal. Ahora cuando me llama le digo lo que diga tu madre. Claro. Esto qué quiere decir? Que ellos lo utilizan un poco esta fisura. Hemos de ir a una, porque de verdad hay cosas que tenemos claras los padres y madres y que por esta discusión y tal y llegamos lo único que conseguimos es que el niño se salga con la suya con la suya y, y, y dan una guerra luego al que le dice que sí para conseguir porque si le dices a todo que sí es más fácil educar un padre colega pero llega un momento en que piden algo que no se lo puedes dar y luego pondré un ejemplo y cuando piden algo que no se lo puedes dar entonces no entienden cómo el que siempre le ha dicho que sí ahora le dice que no entonces la marimorena que te puede armar es tremenda y esto también ocurre. Y nosotros hemos de trabajar de cara a los padres y unirles que vayan a una, que vayan a una, que es importante. Y otra cosa fundamental en esto, no desautorizar el uno al otro. Yo llego un día a mi casa de estos días que estás cansado, que llegas un poco cruzado, abro la puerta y tengo un pasillo largo. Y a mitad de pasillo, bueno, a mitad de pasillo está la habitación del pequeño, luego contaré por qué. Pero al fondo está el salón. Y viene el pequeño, sale corriendo, tenía 6, 7 añitos, viene corriendo y no sé qué había hecho, pero sale con esa ansiedad de decir a su padre lo que había hecho y lo que va a pasar. Y no sé qué contó, él hace bicicleta, hace ciclismo, y en aquel momento cosa que no se debe hacer nunca, castigar a los niños sin hacer deporte, no se debe hacer nunca. Luego en las consecuencias también iré, explicaré por qué no. Entonces, viene corriendo y me dice, papá, no sé qué había pasado, no me acuerdo de lo que había hecho, es una tontería pero a mí me salió la sentencia, pues el sábado no vas a entrenar. Al fondo del pasillo, en la puerta, estaba mi mujer en el salón, puso una cara, yo dije, ¿ya le he cagado? Pero no me dijo nada en ese momento. Después, cuando se había acostado el niño, pues Fran, te has pasado, no sé qué, tal es verdad, tal, y lo solucionamos. Y en aquel momento, me desautoriza, el próximo día, cuando yo vaya a decir, no vas a entrenar, es como si oyera llover, mi hijo, y claro, entonces tendrá problemas porque intentará salirse con la suya con la mujer y esto genera estos jaleos. Y también, y esto cuesta mucho más esfuerzo, cuando los padres están separados. Si hay separación, hay que priorizar la educación del niño. Claro que está separado, que no se llevan bien, por eso se han separado, pero no tiene nada que ver. Y a veces se utiliza al hijo como pelota arrojadiza, hace esto lo otro, o un padre es muy permisivo, padre o madre, y el otro es muy eh, más recto, más exigente, no, más firme. Entonces, para ganarte a tu hijo, intenta ser permisivo y esto los niños lo aprovechan. No te quieren menos porque uno sea permisivo. Tú mantente firme porque los niños necesitan seguridad. ¿Qué más cosas tenemos que evitar? Y también es increíble: las etiquetas. Las etiquetas. Viene a la asesoría familiar que tenemos, donde ayudamos a las familias que tienen problemas con los niños, tenemos en Barcelona, tenemos bueno, en varios sitios, en Madrid, en Zaragoza, en Málaga, en Sevilla, tenemos y en, y en Santiago de Compostela tenemos delegaciones, tenemos un método para ayudar a las familias a reconducir los casos de, de malas conductas. Y viene una niña de 14 años, se sienta en la mesa del despacho, así tirada, y le digo, ¿qué haces? Y me dice que soy hiperactiva. Le digo, ¿y? Digo, en mi pueblo se llama mala educación, hiperactividad. ¿Qué ocurre? Como es hiperactiva, se puede sentar así. Entonces, los padres, cuando tienen un problema con un niño o con una niña, necesitan saber qué les pasa. Lo necesitan porque ellos se relajan, ¿no? Es como, ya sé lo que tiene, ya sé por qué se comporta así. Pero lo siento, los padres tienen que educar a los hijos sean hiperactivos o no, sean redondos o cuadrados, porque en mi caso personal, tengo un hijo mayor de 22 años, que tiene autismo, y como padres, cuando nos diagnosticaron, tres años, ya veíamos que hacía algo que no iba bien, fuimos a buscar tal, hasta una psicóloga que nos dice, mira, es que necesita terapia, pero no, no le quiero poner ninguna etiqueta, y nosotros, no, no, pero qué tiene el niño, queremos saber lo que tiene el niño, lo necesitas, un padre necesita saber lo que tiene su hijo, ¿no? y claro, autismo, claro, ya, pero ¿sabéis si lo que ocurre?, tiene autismo, pero no por eso lo hemos educado como un autista, yo siempre pongo un ejemplo, íbamos a una asociación, que seguimos pagando religiosamente, porque ayuda a otras familias, pero cuando íbamos allí, claro, me acuerdo, zapatillas, como no, los autistas, una característica que se supone que tienen, y digo se supone, es que no quieren cambios, no quieren cosas nuevas, las zapatillas, cuando le compréis unas zapatillas, dejarlas en el mueble, en la habitación, que las vaya viendo 10 días o dos semanas. Después se las intentas poner un día, que se las quita, la vuelves a dejar. Así otras dos semanas y luego sale. Y yo pensé, con lo que crecen los críos, le compran las zapatillas. lo que se les pone, se las ha quedado pequeñas. Es así. Claro, no. Nosotros dijimos, oye, me parece muy bien, nos fuimos a la asociación y si le compramos unas zapatillas, se le ponen las zapatillas. Y el niño se las quitaba. Y se le pone las zapatillas y se las quita sin enfadarte, sin reñirle. ¿Es autista? Sí. Pero no por eso voy a justificar esa conducta. Al final, ¿qué ocurre? Ahora tiene 22 años y dile qué zapatillas quiere. Y las quiere de marca. No digo marca, no se puede. Le gusta las de marca. Qué casualidad. ¿Por qué? Porque hay una cosa que os habría de aplicar todos los que, los que os dedicáis a esto y estudiáis educación infantil. Es que todo se educa. Todo se educa. Y si un niño es movido, pues oye, lo siento, te ha tocado. Y si tiene, es hiperactivo, pues te va a costar más hacer que esté sentado en la mesa. Pero si tiene que sentar correctamente en la mesa. Y eso se llama educar. Eso se llama educar. Y luego, otra cosa con las etiquetas, que no podemos justificar en la etiqueta que tiene, es las comparaciones con los hermanos. Y eso también ocurre. No es que los padres indirectamente o directamente le digan ves tu hermano en algunos casos sí mira a tu hermano cómo recoge todo mira que no te saca mira qué bien se comporta que lo hacen con la idea de arengar al hijo de muy bien cariño ves Intentan hacer como tu hermano pero claro qué ocurre si un niño no es capaz de hacer lo que hace el hermano porque son diferentes el problema es que como se siente impotente qué hace o incapaz lo único que hace es rebelarse rebelarse Enfadarse. Le coge al hermano una manía que no lo puede ver y genera unos conflictos tremendos. Y también se hace indirectamente. ¿Qué quiere decir indirectamente? Claro, que a uno no haces más que machacarlo, no has hecho esto. La conversación con los padres, que ahora vamos a hablar de comunicación, de algunos es para decirles lo que no han hecho bien y lo que tienen que hacer con algunos hijos. Yo cuando vienen a la consulta les digo a los padres... ¿Qué cantante es el favorito de tu hijo? ¿A qué juega tu hijo? No tienen ni idea. Pues yo, esa relación sí que la tengo con, con mi hijo, que me, me explica, me cuenta, habla, no. Le digo lo que me parece bien, lo que me parece mal, pero no. Eso se llama comunicación. Claro, el problema es cuando en las etiquetas con una estás, o con una en la foto, o ¿eh? con uno, muy bien, muy bien, muy bien, y al otro siempre le están cayendo mensajes negativos. Al final se siente comparado. Entonces luego hablaremos de refuerzo positivo, también que es importante. Pero otra cosa de aquí, no comparar hermanos con hermanos, son diferentes. Y me gustaría dejar también otra frase que os podéis apuntar y es que hay que educar al hijo que tenemos, no al que nos gustaría tener. Y eso también ocurre. Hay padres que a este les gusta porque es el que estudia tal tal y al otro no. Entonces a base de palos. Y claro esto genera conductas disfuncionales que cuando llegan a la adolescencia Tela, ¿eh? algunos. ¿Qué tenemos que hacer? La comunicación. Importante comunicarnos con los hijos. ¿Y por qué digo importante comunicarnos con los hijos? Porque, como os he dicho antes, muchos padres no tienen ni idea de los gustos de sus hijos. Claro que los hijos no van a contar todo. Normal, a mí si me contara todo mi hijo me extrañaría pero tú tienes comunicación con él. Entonces te toca hablar de lo que te toca hablar. Es que ellos tienen otros gustos, otros intereses, otras aficiones, que no tienen nada que ver con las nuestras. No tienen nada que ver. Ni con las de los profesores, ni con las de los padres. Yo tengo suerte que me dedico a esto, entonces estás un poco al día del Fortnite, de no sé qué, estás al día de estas cosas que hoy tenemos. Entonces te van diciendo. Pero también me aplico el cuento. Ahí me ha tocó hablar con mi hijo de Lego Star Wars. Después de luego Star Wars pasamos a, la, a hablar del Rubius, youtuber. Después del Rubius me ha tocado pasar a hablar ahora del Fortnite. Claro, es lo que me toca hablar con él. ¿De qué voy a hablar con él? De lo bonito que es mi trabajo. Claro. Y, y eso que normalmente los padres tendemos a echar la chapa. Es normal, es nuestro trabajo también. Sin rayar demasiado, pero tendemos a echar la chapa. Pero hay una cosa importante y es que los padres... Se tienen que poner un poco y entender los gustos que tienen los hijos y saber qué edad tienen. Y esto es fundamental para tener una buena comunicación. ¿Qué más cosas? Hemos de fomentar la comunicación en casa. Oye, media hora para comer, media hora para cenar, sin televisión, sin móviles. Hay que buscar espacios para comunicarnos con ellos porque al final estamos todos y los primeros que utilizamos el móvil en la mesa o que lo utilizan somos nosotros. Y esto es importante: tener comunicación para hablar de lo que sea, del Fortnite, de tal, porque esto lo que te hace es entablar una relación. También un error que cometen muchos los padres es interrogar a los hijos. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? Respuestas. Nada, por ahí con los colegas. Si ya lo sabes, ¿para qué le preguntas? Si es que es así, tú habla qué tal. Yo a mis hijos, ¿cómo te ha ido? Muy bien en el cole. Imaginar vosotros que llegáis a casa, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la clase de castellano? Bien, a ah, muy bien cariño. ¿Y matemáticas? Los problemas que habías hecho. Historia, no sé qué. Imagina que llego a mi casa yo. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo has dado la clase de esto? Y, lo, y tu alumno ha venido la madre aquella que tenía. Digo, Oye, déjame que vengo de trabajar. Olvídate. Y lo que nos ocurre los padres. Si tienes comunicación ya te cuenta cuando hay un problema, cuando le interesa. Y si no le interesa, pues no hace más que lo que hacíamos nosotros cuando éramos adolescentes. ¿Qué ocurre? Una cosa a tener en cuenta es que los niños, las niñas y los adolescentes tienen el modo off. ¿Sabéis lo que es el modo off? Estamos hablando, y cuando ven que viene de qué viene, lleva dos segundos y ya empiezan así. Mira hijo mío, que tienes que entender, que tienes que llegar pronto, porque si no, mañana tienes que madrugar, tienes que no sé qué. Tal. Y todo ese. Vale, bamba, pero es que me tengo que ir a la fiesta. Una media hora echándole la chapa y no, 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 te, no se enteran. ¿Por qué? Porque hemos acabado intentando convencer a los hijos de que cumplan con sus responsabilidades. Los tenemos que convencer de que se coman la verdura. Los tenemos que convencer de que recojan la habitación. Los tenemos que convencer de que se pongan a hacer los deberes. Y esto no se hace así convenciendo. Es inviable convencer. ¿Por qué? Porque hay una cosa que son normas y límites. Fundamentales, necesarias y yo diría que es lo más imprescindible de la educación. Aplicar normas y límites con mucho cariño. Porque ya mis hijos los quiero con locura. Por las noches nos encanta darnos abrazos de oso. A veces no tiene ganas porque está muy casado, pero abrazos de oso. Tal. Y en la cama, unos abrazos de oso, no sé qué, tal, allí en la cama, y luego hay que tocas con el pie el cuadro de la habitación y cae, entonces se oyen los gritos desde el salón. Corre, coloca el cuadro en el de tu madre. Pero nos encanta darnos abrazos de oso. Pero eso no exime, es que por la mañana puedo jugar más rato a la Play. No. No está reñido. No está reñido. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me gusta, claro, cuando empiezas a contar, ¿no? Un niño, ¿no? Como dice Emilio Calatayud, no sé si conocéis a Emilio Calatayud, que es un juez de menores de Granada, él explica una anécdota de la sopa, y es un padre preconstitucional, que era mi padre, yo de siete años. Papa, a las dos de la tarde no quiero la sopa. ¿No? Y tu padre, pescozona al canto y te come la sopa. Y si no te come la sopa, te merienda la sopa, y si no te merendaba la sopa, te cenaba la sopa, pero a las 12 de la, o a las 10 de la noche la sopa estaba ya tomada, eso pasaba en mi casa con la verdura, y a mí me encanta la verdura, y a mis hijos también. Claro, padre postconstitucional, que soy yo, niño de 7 años, que te lees todos manuales sobre la psicología aplicada para los niños y tal, sobre todo con el primer hijo, luego se dejan todos abandonados, mira cariño, yo creo que te tienes que tomar la sopa, porque si no te toma la sopa, ¿eh? además de que es muy buena y tiene muchas vitaminas, puedes entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. No obstante, tú decides. Y como lo que decide es el niño, yo soy el padre, la sopa acaba en la fregadera y al niño le pones un bistec con patatas. Claro, ¿qué ocurre con esto? Ni este es el bueno ni este es el bueno. Se ha pasado de yo llegaba a mi casa que hay para cenar con un hambre tremendo, a llegan a casa hoy, ¿qué quieres que te haga para cenar? Les ofrece siete platos diferentes y acabas encargando la pizza, una pizza por teléfono, porque no les gusta nada de lo que hay. Pues ni este ser bueno ni este ser bueno. Estos son normas. No lo puedes convencer de que se coma. De, mira, cariño, tienes que comerte esto por las vitaminas. No, es lo que hay. Y con las normas pasa lo mismo. Las horas de acostarse, las horas de utilizar el móvil, las horas de jugar. Y se han de poner las normas. ¿Por qué? Muchas veces me dicen, no es que con las normas el problema de las normas es que los niños eh, los niños salen como muy autómata, no sé qué, y tienen que. La libertad hay que dejar que, que, que decidan ellos. Digo, claro, tienen que decidir ciertas cosas, pero hay cosas que decido yo, yo o su madre, o en el caso de los padres, ¿eh? Entonces, dices, vale. Las normas tienen una, una, una razón fundamental y es, les ayudan a sentirse seguros. Las normas de tráfico y los comento porque luego explicaré lo de las consecuencias les ayudan a sentirse seguros. Yo sé que tengo que ir por la derecha, mi límite de velocidad. Cuando hay un semáforo rojo me paro, el otro puede pasar. En el paso de cebra podemos pasar relativamente tranquilos, ¿no? Pero todo el mundo sabe cómo, cómo ha de cumplir una norma. Si quitáramos todas las normas de tráfico, a ver quién era capaz de conducir. El problema es que no sabe si va a venir por delante, si tienes que salir por la derecha, si es dirección prohibida, y eso te genera una inseguridad tremenda. ¿Qué ocurre con los niños? Si un niño no tiene las normas claras y no se mantiene en el tiempo, claro, el niño viene, hoy le dejo media hora más de móvil, mañana se lo quiero quitar a la media hora, él no entiende por qué, bronca. Entonces, hemos de tener las cosas estables. Las normas han de ser pocas, claras y muy claras. Y las hemos, nos hemos de mantener con las normas en el tiempo. Si yo voy dejando un día una norma, otro día otra, otro día otra, voy a volver a mi hijo loco. Por lo cual esto genera malos rollos. ¿Qué es fundamental también? Los límites. Una norma es, por ejemplo, en mi casa, en invierno, solo se puede jugar a la Play los sábados y domingos. Eso es la norma. Y los límites son de doce y media a una y media al sábado y de doce y media a 1:30 y media al domingo. ¿Qué he conseguido con eso? Que durante entre semanas no me piden jugar a la Play. Ni a mí ni a su madre, porque saben que no se juega, ya saben la norma. Y además añado una cosa, si el sábado o el domingo tenemos carrera o salimos fuera o lo que sea, no se recupera el tiempo. Porque si no, luego te vuelven loco, déjame tal. Lo que genera es, evita discusiones, de verdad. Y si no se ponen límites, los niños no saben dónde tienen que parar. Me viene un caso a la asesoría, 14 años, 13, perdón, 13 años. Conoce, es un chico, conoce a una chica por Facebook, de 13 años. Por suerte era una chica, porque podía haber sido un tío feo como yo con una foto de una niña. Y esto ocurre más de lo que nos parece. Bueno, conoce a una niña de 13 años por Facebook. Y el amor de su vida. Y la tiene que conocer, se empeña en conocerla, que la quiero conocer, que la quiero conocer, que la quiero conocer. Claro, los padres no habían puesto nunca en un límite. Entonces, pues venga, como no podía ni para que el niño no le diera una gran bronca, vamos a conocer a la niña. Los padres son de Barcelona y la niña vivía en Murcia. Trece años. Y se llevan un fin de semana al niño a Murcia. Y esto es un caso real. A conocer a una niña de trece años. Y cuando venían a la asesoría, por cierto, venían a la asesoría, por algo será, ¿eh? cuando venían a la asesoría me dicen es que la familia era muy maja. Y, digo, ya. y claro, yo mi respuesta fue la siguiente. Digo, mira, digo, tu hijo mañana va a conocer a una rusa en Facebook y querrá ir a Moscú. Y él no entiende la diferencia entre Murcia y Moscú, no lo entiende. Él quiere ir a Moscú. Si no ponemos límites, van a pedir algo que no se les va a poder dar. Entonces, aquel día, prepárate, que aquel día la va a liar, pero gorda. Y de verdad, hay demasiados casos cada vez. Llevo dedicado a esto, llevo 31 años de profesor. Y siempre he trabajado con chicos y chicas que se comportan mal, me encanta, no sé por qué me atraen, me lo paso de maravilla con ellos, porque como profesión es muy satisfactorio, ¿eh? es muy satisfactorio, y, y me gusta bregar con los chavales y las chavalas, ¿no? Y, y claro, cada vez hay más casos de estos, pero fijaos, si hace 5 o 6 años, tan solo 5 o 6 años, los problemas que nos venían eran de chicos y chicas de 15, 16 años, ahora estamos en el ratio de 13, 12, 13 años. Y una niña de 13 años que se va de fiesta y no la pueden parar y se va de fiesta con mayores. Y, y el padre la acoge y tal, pero claro, no se puede cerrar, no puede estar, la madre no, al final se va de y no pueden con ella y están desesperados. Y cada vez hay más. Y todo porque de pequeños van pidiendo, papá déjame cinco minutos más, no ha habido normas y límites claros. ¿Y cómo se hacen cumplir normas y límites? No convenciéndolos. Hay una norma. Y si no los cumplen, hay consecuencias. Y tiene que haber consecuencias que no son castigos, son consecuencias. Y solo voy a decir dos o tres cosillas, pero una fundamental es que las consecuencias han de ser eficaces, no como revancha. No, tú te has salido una tuya, te vas a joder. Que es el pensamiento de un padre o una madre cuando está enfadado, no? No. Una consecuencia tiene un objetivo claro y es conseguir que el niño cumpla la norma. ¿Se va a enfadar? Claro que sí. Pero hemos de ser claros y concisos se enfadará un día, al siguiente ya sabe lo que tiene que hacer. Además, las normas son para que aprendan a asumir responsabilidades. Y quiere decir, ellos deciden si las cumplen o no. Y si no las cumplen, se aplica. Os voy a explicar yo cómo aprendí lo de las consecuencias. Yo trabajo con Pedro García Guadol, que era hermano mayor. Tenemos el programa Aprender a Educar.org, donde nos dedicamos pues, a dar charlas, hemos escrito varios libros tal, y ayudar a las familias. ¿no? Y estaba grabando a hermano mayor, y yo soy de Ejea de los Caballeros, de la provincia de Zaragoza, aunque vivimos en Barcelona, y le digo: Vente un fin de semana a pasarlo a Ejea, a descansar. Y descansar es un taller para padres a las 8 de la tarde en la academia de un amigo, el viernes, pero bien, el fin de semana a descansar. ¿Vale que iré? Venía de la vez de Madrid, me estaba grabando, locutando los programas, poniendo la voz en off. soy Pedro García Guado, ¿no? me llamo Pedro García Guado. Venía de grabar y lo voy a recoger con el coche, iba con mis hijos en el coche. Y volvemos a Egea, de Zaragoza a Egea, y sesenta y tantos kilómetros, por la carretera de Zuera. Y había una norma, redonda, con un aro rojo, con un 90, claramente. Prohibido correr más de 90. Y mis hijos atrás, Pedro a la derecha, yo conduciendo, y yo iba a 120. Pero es que fijaos, llevaba coches delante y coches detrás, y ni adelante ni me adelanto a nadie. Es que todos iban a 120. Además, me conozco la carretera, que cierro los ojos, y el coche va solo, que es que he ido un montón de veces. Y luego, es que a 90 yo tengo un Opel, un Mercedes, pero es que a 90 parece que te puedes bajar del coche. Todas las justificaciones que queramos. La cuestión es que, ¿sabéis a cuánto iba? A 120. Más adelante, en la carretera, había un coche parado allí, mirando hacia atrás, y me dice Pedro, cuida que ese es el de la foto. Y le digo, pero solo hace foto a los que van para allá. Cara a su error. Y entonces metros más adelante vi a un señor de verde con un chaleco de y una gorra, una linterna que parecía un sable de Star Wars, puso así la mano y me paro. ¿Vosotros creéis que estaba enfadado? No. Me gritó. No. ¿Estaba decepcionado? No. Buenos días. Buenos días. Le dije, buenos días. Dice, ¿sabe por qué le he parado? en ese momento me nació decirle soy profesor en no los gilipollas, pero no me pareció oportuno. Le dije, sí, porque iba a 120. Y me hace a 121. Me digo, ¿yo oí? Me dice, sí, es que hasta 120 la denuncia son 100 euros y lo pagan desde de 15 días 50. A partir de 121 son 300 euros y dos puntos. Claro, digo, mira, que es que voy aquí con el hermano mayor, que vamos a dar un taller de padres, que no llegamos. Entonces ahora recibe mi hombre Pedro, ¿qué tal? Le da la mano encantado. ¿No le importará hacerse una foto conmigo? Y Pedro, tan amable y buen amigo mío, le dice: Claro, no se preocupe si tendrás dos. <laughs> la cuestión es que el hombre no me gritó, no me dijo nada. Mira, es que no le puedo quitar la denuncia porque se envía vía telemática a Dirección General de Tráfico. Así que el hombre se quedó con dos fotos y yo me quedé con menos 300 euros y menos dos puntos. Llega Egea y en la segunda consecuencia. Mi hijo pequeño, que entonces tenía siete años, que hace lo primero, sube corriendo a casa, mamá, mamá, papá la han denunciado. Esto sabéis que es de los hijos, es fundamental. Ocurre. Claro, pasamos, hicimos el taller, pasamos el fin de semana, lo pasamos muy bien, descansamos, el domingo comimos. Y después de comer, ¿qué hicimos? Lo fui a llevar otra vez a la B que venía, o iba hacia Barcelona, hacia casa. ¿Sabéis a cuánto iba? A 90. Claro, ¿qué ocurre? Voy siempre a 90. No, no. Y siempre o a veces encontramos una justificación, siempre buscamos que llegamos tarde, es que estoy cansado, es que no sé qué. La cuestión es que voy por la carretera, ¿sabéis a cuánto voy? A 115. Me juego 50 euros. No porque me sobren, pero tienes la consecuencia controlada. Y por supuesto, si veo el sol levantaré. No se debe hacer, de verdad, porque los accidentes, hemos de controlar, pero bueno, todo el mundo sabemos que nos saltamos norma, ¿no? Pero yo regulo, los hijos tienen que saber qué consecuencias, cuándo van a ser, qué, qué importe o qué, qué se le va a poner, y si es a las nueve es a las nueve. Porque si no nos mantenemos firmes en esto, conseguimos que nos ocurra esto. Niños y niñas tiranos. Cuando a un hijo no se le ponen normas, no se le marcan consecuencias, se le sobreprotege, se habla demasiado con él, no se le consigue bloquear, no, más que bloquear sería que haga lo que tiene que hacer, dentro de un orden, ¿eh? esto no es el sargento, yo, yo vuelvo a repetir, con mis hijos me doy abrazo de osos, tengo muy buena relación, pero eso no quita que haya de venir a las 8 o que tenga que jugar a la play tal momento, o lo que sea, no las normas que tengamos en casa, que en cada casa son diferentes, da igual las normas que se pongan, ¿eh? pero las hemos de marcar, nos ocurre esto, que al final los hijos se apoderan de los padres, y esto ocurre mucho, mucho más de lo que queremos, que los hijos mandan, que no ha visto a los niños mandar, los niños en un supermercado. Entonces, claro, este niño que va mandando, va mandando, va mandando, si sumas todo esto que estoy hablando más un niño cuadrado, ¿no? Más eh, demasiada sobreprotección, vamos a tener un problema en la adolescencia. Me gustaría hablar también un poquillo de empatía, ¿no? Y es. Muchas veces se les pide a los hijos que se pongan en nuestro lugar. Le compras a tu hijo las mejores zapatillas que te las lleva pidiendo seis meses. Te cuestan un dineral. Tienes que dejar de ir dos fines de semana por ahí para pagar las zapatillas al niño. Blancas, preciosas. Y le explicas, cariño, sobre todo no juegues a fútbol. Mira que son nuevas, qué tal, déjatelas para el domingo. Y el niño, claro, las quiere ya y se las quiere llevar al cole. Cae un agua, sabéis que llevamos un invierno de mucha lluvia, tremenda. Están en obras en el patio. Y llega a casa todo contento que ha marcado cuatro goles en el partido de fútbol. Y las zapatillas poco menos que para tirarlas. Entonces lo primero, pero hijo mío, ¿no entiendes lo que me han costado el sacrificio, el esfuerzo que llevo y tal? No entiende nada. Los niños no son capaces de ponerse en la piel del otro. Piaget, no sé si habéis, estudiado, ¿habéis hablado de Piaget, Soy un pedagogo suizo. Él hizo un experimento con su hijo. Nosotros también hacemos experimentos con nuestros, Pedro, yo que digo, menos mal que no utilizamos productos químicos en educación. Pero sí que es cierto que él nos enseñó una cosa muy importante de la empatía. Estaba haciendo con su hijo, su hijo, un volcán, este volcán que acaban los padres a última hora de, acabamos los padres a última hora del día anterior, que luego le preguntas, ¿qué no te han puesto? ¿Qué no te han tan puesto? ¿no? Estaba haciendo el volcán, estaba el niño delante, y aquí Piaget. Y le dice, cariño, dibuja lo que ves. Y el niño dibuja el volcán y la cara de su padre. Tenía nueve años el niño. Ah, muy bien. Se lo vuelve al revés el folio y dice, ahora dibuja lo que veo yo. Y el niño volvió a dibujar el volcán y la cara de su padre. Se dio cuenta cómo no era capaz de ponerse en el lugar del otro. La empatía es algo que se aprende en la adolescencia. No podemos pretender que un niño piense como un adulto y que se ponga en nuestro lugar. No entienden nada. Es que no sabes tú lo que me cuesta ganar el dinero, ¿qué, ¿Qué va a entender? Si te pide dos euros, se lo das, o lo que sea, no entienden nada. La única forma que han de entender es: si a ese niño un día se le rompe el juguete favorito, pues le puedes explicar, cariño, ¿cómo te sientes a que te fastidia? Pues así me sentí yo cuando me trajiste las zapatillas rotas. Y luego poder decir, si quieres, a que jode. <laughs> es la única forma de que aprendan un poco de empatía: el respeto. Es importante. Decimos que no nos respetan, pero el respeto se gana respetando. Hay muchos padres, muchas madres que acaban gritando, que se faltan el respeto entre ellos, que están viendo la televisión y es impresionante o ver un partido de fútbol o ver cualquier eh, un político que no te caiga bien y luego tú estás pidiendo a tu hijo realmente estás pidiendo a tu hijo que respete, pero qué ejemplo le estás dando, qué ejemplo le estás dando. Porque hay otra cosa, y esta frase también me gustaría que os la apuntarais, ¿eh? he dicho varias frases, ¿no? Todo se educa, tal, tal, pues esta sería que educamos más con lo que hacemos que con lo que les decimos. O sea, los hijos se reflejan en los padres y en las madres. ¿eh? Cuando hablo padre, hablo de... Y esto es importante. ¿Vale? El esfuerzo. Pedimos resultados. Vivimos en la sociedad de que todo lo queremos ya. ¿Y aquí quién usa Amazon? Todos. ¿Quién usa Amazon Prime? Todos. Y lo queremos ya y ahora. Encima la inmediatez. Es, compras una toalla para irte a la playa el 15 de agosto, pero la compras por Prime porque la necesitas tener mañana aquí. Da igual, pues si te falta más de un mes para ir a, a, a la playa. Pero necesitamos tener la sociedad en la que vivimos. Con esta pantalla... Oye, piden y luego les pedimos que se esfuercen. Claro, el esfuerzo se les ha de enseñar. Yo a mis hijos no le reclamo resultados, yo a mi hijo no le pido, tienes que traer esta nota. No. Yo lo que les enseño es, hay que esforzarse. En el Aula Huberta, que era el proyecto que trabajaba con los chavales que se comportan mal, en, en el Instituto de las Marinas de Castelldefels, el título del Aula Huberta era La Cultura del, esfu del Esfuerzo. La Cultura del Esfuerzo, no, estábamos en Cataluña. La Cultura del Esfuerzo. Y les enseñaba que las cosas se las han de ganar. Entonces, claro, yo a mi hijo no le digo que tenga notas, él sabe que se tiene que poner a estudiar, le valoró el esfuerzo tal, y eso es lo que hace y luego que apruebe. Y os voy a explicar, eh, Carol Dweck, que es una psicóloga americana, que hace muchos también experimentos, hizo una prueba con 500 niños y niñas de 10 años, en diferentes estados y ciudades y colegios. Les mandó a hacer un puzzle a los chicos y a las chicas. La mayoría, a la, perdón, a la mitad de los niños y niñas que les estaba haciendo el puzzle mientras lo estaban haciendo, les valoró el esfuerzo, les dijo, qué bien, ¿cuántos estáis esforzando seguir así? Una frase. A la otra mitad les valoró el resultado cuando habían acabado. Cuando acabaron, muy bien, lo habéis acabado. Fijaos qué simple diferencia. Después les dio a escoger entre dos puzzles, uno más sencillo que el otro. El 99%, o sea, 249 de los niños y niñas que les había valorado el esfuerzo, escogieron el puzzle más complejo, porque estaban esperando que les valorara el esfuerzo. La mayoría de niños y niñas que les había valorado el resultado, escogieron el más fácil, porque estaban esperando un resultado. Pero es que después les dio para que intentan resolver un puzzle que no eran capaces por la complejidad del puzzle, ¿no? Y la edad. Claro, los niños que les había valorado el esfuerzo, ellos intentaban, probaban. El rato que puede estar un niño de 9 o 10 años con algo que, que, que no va a conseguir resolver, ¿no? Pero los otros niños, cuando veían que aquello no iba con ellos, ¿qué hacía? Uno a jugar, otro. ¿Entendéis? Por eso, sencillamente, es valorar el esfuerzo. Y si tú valoras el esfuerzo, al final van a probar. Cariño, has hecho muy bien, te has esforzado. Qué bien has hecho esta, esta hoja. El resultado ya vendrá. Y mañana querrá hacerlo. ¿Por qué querrá volver a hacerlo? Porque su padre va a valorar el esfuerzo. Yo cuando estudia a lo mejor le encanta. Papá, pregúntame, llego a casa a las diez y media de la noche. Cansado, de viaje. Papá, pregúntame sociales. Hay una cosa que también los padres no tenemos derechos, tenemos responsabilidades. Tenemos un hijo, pues hay que educarlo. Y le pregunto sociales. Le pregunto un apartado. Chocamos, pim pañ, hacemos así y luego hace. De lo contento de que se lo sabe. Eso es el esfuerzo que le ha costado. Y los que sois profesores lo notaréis, los que, los que van a ser profesores. Vienen los alumnos, te dejan el examen. Viene uno, que no ha pegado clavo y no ha hecho nada. Levanta y lo mete debajo. Yo no digo nada. Digo, este no falta ni que lo corrija. Pero luego viene uno, profe, corrígemelo, corrígemelo. Digo, tranquilo que estás a ahora no lo puedo corregir, estoy vigilando a los demás. Este es el que se ha pegado toda la noche currando, empollando, que te han entregado los deberes a tiempo. Claro, eso es, esa satisfacción. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a esforzarse. ¿Qué más? La responsabilidad. Y mirar, la responsabilidad es algo también que se ha de enseñar. Estamos diciendo ¿eh? a los hijos que han de ser responsables, que han de recoger las cosas, que no sé qué. Y luego resulta que están, se dejan la ropa tirada en el suelo, que tienes que recogerla, estás así a la próxima vez y vas tú. Pero tengo ¿eh? ¿qué estás haciendo? No se la recoja él. Y los padres no les enseñan responsabilidad a los hijos. Mirad, me voy de excursión con los chavales, fuimos de excursión a la Molina y nos tocó una casa de colonias de hace años con los de tercero de la ESO y me toca un cuarto con, doce lit con seis literas, 12 chicos. Y les habían mandado, pues, la típica lista, se les había mandado, tienen que llevar no sé qué tal, un juego de sábanar de cama de 80, tal, tal, tal... Y yo que soy un poco, primero vamos a quitarnos de encima lo que hay que hacer, lo primero de todo. Y luego a los chavales les digo, venga, lo primero de todo vamos a hacer la cama. Porque luego por la noche es tarde, no sé qué, digo, vamos a hacer la cama. Entonces les digo a todos los chavales, sacar la sábana bajera. El Windows les dio error a todos. Ni uno tenía ni idea de lo que era una sabana bajera. Ni lo que era. Pero es que además había uno que llevaba... La bolsa del miércoles, la bolsa del jueves y la bolsa del viernes, en la, en la, en la maleta, chico re tercero de eso, de 15 años, ¿eh? eh, de lo que se tenía que poner cada día, pero es que lo más gordo es que no sabía lo que llevaban las bolsas, se lo habían preparado. Y esto ocurre, esto ocurre, de verdad. Un grupo de WhatsApp de deberes de padres y madres. Claro. ¿Qué ocurre? Que no, tu hijo no se apunta a la agenda de los deberes, porque sabe que se los vas a decir tú. Y llegas a casa, papá, ¿qué tengo de deberes? Y esto ocurre. Entonces, en el WhatsApp, en este caso pertenece mi mujer al grupo de WhatsApp de deberes. O pertenecía, ¿eh? ahora ya está en la ESO, porque claro, hay que ser, si te sales de allí, claro, yo me dedico a esto de la educación... Mira este que se ha creído que no está en el grupo, ¿entendéis? Entonces, claro, pertenece al grupo. Que va bien para algún apuro. Pero es que, ¿qué hay de deberes de mates? Entonces empieza el móvil a, a vibrar el ejercicio 5 de la página 20. Otro, el ejercicio 20 de la página 5. Y no hay ni 5 ejercicios en la página 20 ni 20 en la página 5. Luego está ese que hace la foto y manda la foto de la, de la página de deberes. Claro. Y luego pretendemos. Que se apunten los deberes. Y yo siempre digo una cosa, y esto es una advertencia para los padres y madres. En la adolescencia, los niños hay una característica, es que cambian de amigos. Se juntan ya con los más afines. Y claro, cuando llega primero de la ESO, que es cuando ya empiezan un poco a tontear, ya no se junta con el hijo de esa con la que te vas a tomar café todas las mañanas cuando lo llevas al colegio. Se va a juntar con el hijo del otro que no quieres ni verlo en pintura. Pídele los deberes. Entonces, claro, tenemos que dejar que sean ellos los que se lo hagan y que se estrellen. Y si un día no llevan los deberes, no llevan los deberes. No pasa nada. Ya espabilarán. No pasa nada. ¿Qué pasa? Que al día siguiente se lo apuntará. Si siempre le facilito, mal. Y si un día que hay muchos padres o madres que les hacen la maleta a los hijos, la mochila, les preparan el bocadillo, todo. Y el día que te dejas el bocadillo o el libro, encima, bronca. O el que sale de trabajar para llevar el bocadillo a su hijo a las 11 porque se lo ha dejado su hijo. Pues, si mi hijo se deja el bocadillo, lo siento mucho, vas a pasar hambre porque yo no le voy a llevar el bocadillo. Al día siguiente veréis cómo espabila. Y esto es una cosa que es importante. ¿Qué otra cosa importante? ¿Qué hemos de hacer? Docentes, padres, perseverar. Perseverancia. Los niños son muy perseverantes cuando quieren algo. Insisten, insisten, insisten y luchan. Los padres también. Y paciencia. Os he dicho que tengo un hijo que tiene autismo. Me acuerdo un día, yo hago bici y un domingo no teníamos previsto salir de casa. Era invierno, hacía frío, pues hoy por la tarde, tarde de manta y película. Perfecto. Por la mañana, pues digo, pues oye, pues hoy me daré buena soba con la bici. Y nos pegamos una paliza aquel día, no me acuerdo. Pero esto que llegas a casa con las piernas, no tienes ganas, comes. Ya me cojo mi sillón, en un sillón se puso mi mujer, en otro me puse yo, me tapo con la manta, el mayor estaba jugando por ahí y viene. Y se va a subir a un sillón que teníamos de piel de pie. Y bueno, no lo dejamos, tiene autismo, lo que os decía, pero no se puede poner de pie en un sillón, los sillones no son para sentarse. Entonces, me quito la manta, me levanto como puedo, cariño, te puedo subir tú, y se va al cuarto. Que es en el pasillo que os he dicho, el cuarto está ahí. Me siento y me tapo con la manta. Vuelve a venir. Me vuelvo a levantar otra vez. Cariño. Vamos. Y se va al cuarto. A la quinta vez me quedo de pie. Ese autista no tonto. ¿Qué hizo? No venir. Me vuelvo a sentar. Y otra vez. Yo miraba a mi mujer y mi mujer no me decía nada. Pero la cara lo indicaba todo. Esta mañana toca bici, por la tarde toca crío. Es lo que hay. Así que estuve por lo menos, os prometo que lo hice por lo menos 100 veces, de verdad, hasta las 8 de la tarde. Si un niño redondo se lo dices dos o una, ya no se sube a un niño cuadrado 16 veces, pues claro, mi hijo que tenía autismo 100 veces. Tuve que levantarme, pero no se subió. Si lo hago 99 y a las 100 lo dejo que se suba, déjalo a la primera. No me sirve de nada. Claro, ¿qué ocurre? Que aprendió a no subirse, pero es que los padres. No tenemos derechos, me gusta decir, y esto que no es un malinterprete, claro, es que tengo que hacer eso, es lo que hay. Y no pude ver la película ni pude estar con la bandera, no, pero es que ahora ves a mi hijo de 22 años, claro, cómo se comporta, ¿Y qué bien, qué tal, ya, pero es que, como os he dicho, todo se educa. Y esto es una cosa importante. Hemos de ser perseverantes, pero sin enfadarnos, sin gritar, sin tal. Porque los niños a veces prueban, si no consigue que te enfades, si no consigue subirse, dejarán de probar. ¿Qué más cosas? Frustración. Les tenemos que enseñar a gestionar la frustración. Yo voy a explicar, me río porque está como he dicho antes mi hijo y, y se ríe, porque os voy a contar cómo, cómo le enseña a mi hijo a gestionar la frustración. Él, como os he dicho, hace bici, nos manda un mail Ernesto, que es su entrenador, y nos dice, hoy no hay entreno, es informático, tenía que acabar una web, a las 12 de la noche, tenían de tiempo hasta las 12, porque si no les penalizaban, se habían comprometido en el día... La cuestión es de las pocas veces que se anulaba el entreno. Y yo me voy a buscar al colegio, vivo en la misma calle del colegio, voy a buscarlo. Yo soy el que me dedico a la educación, se supone, mi mujer se lo hubiera dicho en casa, más hábil que yo. Yo se lo digo en el colegio, nada más que sale que tal, papá, ¿vamos a ir a entrenar? Digo, no, cariño, ¿y no vamos a entrenar? Porque ha dicho el Ernesto que hoy no hay entreno. Respuesta, pues yo quiero ir a entrenar. Tendría ocho años o nueve. Digo, cariño, que ya sabes, papá, que te dice que primero es la obligación, que no sé qué, que el Ernesto ha dicho que yo quiero ir a entrenar. Y se cabrea, se enfada. ¿Sabéis estas vallas que hay en las ceras de los coles para que no crucen los críos? Se agarra la valla, pues yo quiero ir a entrenar. En esto, todos padres y madres del colegio te miran y dicen, a ver lo que hace el del libro. <laughs> te la juegas. Y digo esto porque es esa sensación que tienen los padres o madres que vas al parque, tienes que ir a comprar y tu hijo no se quiere ir y por no dar el espectáculo y aguantando en el parque, ves las sensaciones que tienes. Digo, no, cariño, venga, vámonos para casa... Venga, tal, al final consigo que se suelte tranquilamente, no pierdo la paciencia, entre otras cosas porque tengo que vender libros. Vamos andando, en la esquina, en el cruce, hay una tienda de chucherías. Un poquito más adelante hay una papelería. Y un poco más adelante un multiprecio que lo dirigen unos chinos. Claro, a mi hijo le gustan las chucherías. De la papelería, como a su padre, le encantan los bolis. Y de la tienda de los chinos le gusta todo. Pero no le compré nada. No le compré nada. Me lo llevo tranquilamente, subimos a casa, y ahí iba yo ya gestionando mi, también mi frustración, ¿no? mi rollo. Entramos a casa, os he dicho que había un pasillo, ahí está el cuarto, en mitad del pasillo. Entro cuando paso por el cuarto y le digo: Entra a tu dormitorio y gestiona tu frustración. Tenía ocho años. Caro él ya sabía lo que era la frustración. Porque es lo que les ocurre a todos los niños que generan conflicto. Y es que no entienden que no significa no. No entienden que las cosas no van como quieren que vayan. Que las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran. Y eso se los hemos de enseñar a los hijos. Y no lo saben. Y por eso se cabrean. Yo a mi hijo le dije eso, él se metió al cuarto, voy al salón, me siento en el sillón, se lo explicaba a mi mujer que había pasado tal, tal y no sé si tres minutos, cinco, no, lo, no conté el tiempo. Viene, se me pone adelante con los ojos como tomates así de haber llorado. Y me dice, papá, ya gestionéme la frustración. Y le dije, entonces le pude explicar. ¿Qué es lo primero que dice papá? Que lo primero es la obligación, ¿qué tal? Le di un poco la chapa, yo qué sé, dos minutos, él entendería cinco segundos. Pero 15 minutos más tarde, merendó. 15 minutos más tarde, hizo los deberes que tenía, las cosillas que le tocarían cuatro cosas. Y 15 minutos más tarde, estaba jugando a no sé qué. Pero ¿por qué le de comprar una chuchería y tal? No puede ir a entrenar, no puede ir a entrenar, lo tiene que entender. Entonces así, han de gestionar, si no le damos todo y... ¡Ay, que no llore el pobrecito! Pues tiene que llorar. Yo lloro muchas veces. Porque no me salen las cosas como quiero. Y eso es lo que se aprende. Y ahora a lo mejor voy algún día a casa que no hay entreno porque llueve, porque tal, y están en el sofá digo, ¿qué haces, cariño? Me dice gestionando mi frustración. <laughs> ya estoy acabando. Lo más importante en educación es el refuerzo positivo. Es lo más importante. Valorar lo que los hijos hacen bien. Todos los chicos y chicas que tienen problemas de comportamiento en casa acaban, como os he dicho, diciendo, vienen a la, a la asesoría, vienen los padres con la familia. Es que no sé qué, es que no hace más que esto, viene, hace lo que le da la gana, tal, grita, tal, lo que sea. Yo me encanta. Le dejo ahí que le caiga al chaval, que lo están allí masacrando. Es lo que le toca también, ¿eh? no se comporta bien. Y cuando acaban le digo, ¿qué hace bien? Entonces hay los más tajantes que están desesperados, nada. Y hay otros que dicen muchas cosas. Digo, ¿qué cosas? No tienen ni idea. Claro, yo si a un chaval, solo a un niño, solo le estoy diciendo lo que hace mal, lo que hace mal, lo que hace mal, y no le valoro lo que hace bien, al final ese niño va a tener autoestima por los suelos. Y todos hacen cosas bien y no van a ser todos buenos estudiantes, no van a ser todos tal, tienen que sacársela a eso, como he dicho, unos harán carrera, otros harán un ciclo formativo en Inlerna, cada uno hará lo que quiera. Pero sí que es cierto, sí que es cierto, que tenemos que valorar lo que hacen bien. Porque eso es lo que les hará subir la autoestima. Y si no se hunden, de verdad, hay un montón de chicos y chicas, los que, eh, fijaos, ahora me preguntan, muchas veces me preguntan que qué ocurre, ¿no? ¿Por qué hay tantas conductas raras en la adolescencia? Las niñas que se dejan dominar por los niños, hay mucho, me hemos vuelto yo creo que un poco mucho al machismo, eh, niñas que hacen cosas impensables por conseguir estar con un chico y es porque tienen la autoestima baja, porque no se quieren, no se conocen. ¿Y por qué tienen autoestima baja? Porque se les da todo sin ganárselo, no saben gestionar la frustración y no se les valora lo que hace bien. Y yo, valorar lo que hacen bien no es estar siempre peloteándoles. Yo me acuerdo un día fuimos a subir Plato de Bel, un puerto del Tour, era su cumpleaños, en julio, hace, tenía 10 años, y nos vamos con todos los del equipo, él corre en una escuela de ciclismo, en Samboy, nos vamos a, allí, llegamos, dormimos arriba en Plato de Bel, y se empeña, bajan todos los, eran mayores, casi todos, más mayores que él, en bajar abajo del puerto, no había subido, nunca han subido un puerto, porque de pequeño les toca rodar, 14 kilómetros de subida, con unas rampas, categoría especial, que aquel día ganó un amigo, Purito, ¿no? Purito Rodríguez, aquel día ganó. Y pues yo quiero bajar hasta abajo. Y le digo, cariño, digo que no, ¿qué tal, pues quiero bajar hasta mitad de puerto, que no, que está abajo. Digo, bueno, miro, aquel día cedí, son las 9 de la mañana, digo, eran las 9 de la mañana, digo, va, hasta las 5 de la tarde que llegan los profesionales, digo, habremos subido, pensé yo. Me meto dos plátanos, por si acaso, para que comiera, y bajamos hasta abajo con todos. Y vamos subiendo, entonces con él y va yo pues un poquito apurado, ya no estoy a patroces, no tengo, encima no tengo tiempo de entrenar y vamos subiendo y claro, te sientes esa, esa sensación de, qué bien, oye, ha aprobado todo, se comporta razonablemente bien y además hace el deporte que me guste y tal. Yo no le dije, corre más, ni le dije, qué bien, le dije, cariño, digo, has aprobado, estamos aquí, digo, qué orgulloso estoy, cariño. De pronto iba yo así que no me veía. Si vamos subiendo a 8 o 9 por hora, de pronto íbamos a 12 por hora, porque iba intentando marcar el ritmo de él. Claro, eso. Y hay que decirles a los, ojos que nos, a los hijos que nos sentimos orgullosos de ellos. La sonrisa que ponen es increíble. Y siempre hay cosas por las que nos tenemos que sentir orgullosos. Y otra cosa importante que les tenemos que enseñar es ser agradecidos. Se da por hecho muchas cosas. Nosotros también, ¿no? Tenemos muchas cosas, damos por hecho. Entonces, muchas veces no se les enseña a dar las gracias. Sencillamente, oye, perdona, que ya sé que todo esto, pero dar las gracias. En casa, estamos todo el día, gracias, gracias, ya, lo tienen asimilado. Hay que ser agradecidos, porque no todo te lo regalan. Y ellos, muchas veces los chicos de hoy, no tienen estas pautas educativas de dar las gracias, de pedir las cosas por favor. Yo me acuerdo en el aula Huberta que el conserje me decía: los del aula Huberta, que son los que se comportan mal, o sea, los malotes, son los únicos que vienen, piden las cosas por favor, dicen gracias, porque era una cosa que insistía. Llegaba un chaval, dígame una fotocopia, Nico, y se iba. Claro, tenemos que enseñarles. La gente, sabéis que no es... Yo, unas cosas que me enseñaron mis padres es, cuando vaya otra persona, abre la puerta, deja que pasen. Y yo muchas veces abro la puerta y muchas veces estas personas mayores pasan y no dicen ni gracias. Y yo siempre digo gracias de nada. Mi mujer se enfada y dice, ¿te crees que todos son como tú? Pero no cuesta nada. Y eso también lo tenemos que enseñar. Y como a mí me enseñan eso también, pues a mí me gustaría daros las gracias a los que estáis ahí detrás, a los que estáis aquí. Y bueno, espero que os haya gustado y si hay alguna pregunta que tengáis, pues aquí me tenéis. Hola, Francisco. Hola. Cuando estabas hablando del tema de la fisura que se provoca muchas veces entre los padres a la hora de poner normas o límites a los hijos, Álvaro, que está viendo la cita en directo, hmm. nos ha preguntado desde el chat que, bueno, nos comenta que en su opinión esta fisura se hace más latente con los abuelos. Entonces le gustaría, a ver si puedes explicar cómo gestionarlo. Claro. Eh, <coughs> eh, los abuelos. Yo siempre digo, los padres están para educar y los abuelos están para malcriar. Entonces, tenemos gran suerte de que los abuelos nos echan una, una mano en la educación de los hijos. Hoy en día tienes que ir a hacer no sé qué y no puedes, pues si estás trabajando, la mala conciliación ¿no? de la vida laboral y familiar, pues te va el abuelo a buscar al niño, lo tienen. Entonces los padres muchas veces exigimos a los abuelos que hagan el papel de padres. Entonces, Claro, ¿cómo se puede solucionar? No se puede solucionar. Tú no lo puede decir un abuelo. Mi hijo tiene que comer hoy verdura y no sé qué. Yo llegaba a mi casa, como os he dicho, y para comer había lo que había. Ahora llegamos a casa. Mi madre tiene cuatro nietos, dos míos y dos de mi hermano. El mayor come tal, el pequeño también come en casa lo que hay. Pero al llegar allí, ahora ya se va haciendo mayor, pero cuando era pequeño, pues si sus primos les hacía, ¿qué ocurre? En casa de mi madre hay cuatro comidas, una de todos y una para cada nieto. Cuando yo le decía a mi madre Diego, ¿cómo han cambiado las tornas? Yo llegaba aquí como si me ocurriera quejarme de algo. Entonces, los abuelos están para malcriar y no hay fisura. Tenemos que entender que lo que no podemos hacer es decir a los abuelos lo que tienen que hacer. Llegas a casa, no has bañado al niño, no sé qué. O castigas a tu hijo y el abuelo levanta el castigo. Entonces, la, no podemos evitar la fisura. Lo que tienes que hacer es tú educa en tu casa y cuando esté con tu padre o con tu madre, o sea, con los abuelos, tú sabes que le van a consentir. Es que no hay solución. Porque aunque tú se lo digas, yo, yo si le dijera a mi madre, tú castiga a mi hijo por esto, tal o yo que sé, o pone una consecuencia, mi madre yo estoy seguro que no lo haría. Segurísimo. Ni mi madre, ni mi suegra, ni ninguna de las abuelas y abuelos. Y siempre que, fijaos, cuando tenemos problemas de conducta y los chavales van a casa de los abuelos, a lo mejor les queremos que no les den dinero, ¿no? Porque una cosa que cortamos cuando son adolescentes. Pues claro, si van a, ellos van a casar a los abuelos a pedir. Yo digo, no, pues jugamos con lo que podamos hacer nosotros. Al abuelo no lo puedes impedir que haga dinero, porque va el nieto. No, que es que tenemos que salir por ahí. ¿La abuela qué va a hacer el abuelo? Bajo mano le va a dar dinero. Entonces, la fisura no se puede solucionar. Tenemos que tener claro el papel de cada uno. Entonces, tú en tu casa mantén las normas, como he dicho, mantente firme, quiere mucho a tu hijo, haz todo lo que tienes que hacer. Y tu hijo que no es tonto en tu casa se comportará y cuando vaya a casa de, de, de su abuelo le pedirá que le haga arroz blanco. Y es lo que hacen los niños. En mi casa mi hijo no me ha pedido comida extra, es lo que hay. Si no me hago caso a a la abuela, abuela, ¿qué me das para comer? Tal, tal. Es normal. Entonces eso es lo que tenemos que jugar. No hay opción. ¿Alguna pregunta más? Francisco, pues no hay más preguntas, pues bueno, tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Gracias Nos a ha encantado. Vosotros. Creo que vamos, que en general habrá gustado muchísimo. Y seguro que a nuestros onlineers también les habrá gustado porque ha sido muy interesante y habrán tomado nota de, de todos los consejos. Pues bueno, onlineers, hasta aquí esta cita online y volvemos en septiembre. Que paséis un feliz verano. Gracias, hasta luego. Tienes tiempo, aunque a veces pase demasiado rápido, aunque te digan que no lo tienes, aunque necesites una cafetera para vencerlo, cuando quieres, tienes tiempo. ¿Qué quieres hacer con él? Y Online, FP Oficial a Distancia.